Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Si mañana me voy pa'l cielo, este día quiero vivirlo bailando, cantando toda la noche con mis amigos. ¡Ay, pero qué bonita música! Gracias a mi equipo de producción que nos trajo a los Tequis con esto que se llama Vale la Pena Vivir la Vida. Ya me desaparecieron la música, déjenmela ahí de fondito en lo que digo buenos días a todos, en lo que los saludo con la alegría de siempre, no me la desaparezcan, esa música la quiero estar escuchando de fondo. Y es que me quitan la música y entonces a mí como que me falta algo. Héctor Forero, estábamos hablando de Bucaramanga, de cómo es la gente de alegre allá en Colombia y también lo somos en México y le ponemos al mal tiempo buena cara y es de lo que se trata. ¿Cómo amanecieron todos ustedes? ¿Bien? Bueno, miren, amanecieron, amanecimos, estamos aquí. Pues ahora vamos a decirle a la vida, ¡hey! Sí soy yo, sí, me reconoces vida porque yo sí te reconozco a ti, me late el corazón, estoy contento. Oigan, ayer sí me sorprendí y me dio mucho gusto, porque el Senado otorgó el reconocimiento al doctor Jesús, doctor Jesús Cumate, así se llama el reconocimiento, al médico oaxaqueño Guilebaldo Cruz Cortés. Guilebaldo Cruz Cortés ha dado aportaciones impresionantes al campo de la salud. El doctor Guilebaldo destacó por su trabajo realizado como docente y por la coordinación de jornadas médicas gratuitas a las comunidades más pobres de su estado. También el doctor Guilebaldo coordinó atención odontológica gratuita a la población en general, así como capacitación a la gente en prevención de enfermedades. Este médico galardonado, y quiero seguir diciendo su nombre, arriba Oaxaca, Guilebaldo Cruz Cortés, agradeció el reconocimiento y enfatizó que la pandemia de COVID-19 demostró lo necesario que es aprender de solidaridad y educación de la salud. Él lo aprendió y él sí puso las manos y puso el alma y puso el corazón con la gente que él coordinó. Ojalá que eso hubiera pasado en todos lados. No sumaríamos tantas personas fallecidas, estoy segura. Mi querido doctor Cruz Cortés, le mandamos un abrazo desde La Mujer Actual. ¡Felicidades! ¡Qué bueno que hoy todos nos sepamos su nombre! Y qué bueno desde aquí entregarle este aplauso a nombre de todo el equipo del programa La Mujer Actual y de nuestro público. ¡Arriba, Oaxaca! Bueno, pues les cuento que hoy traemos un super programa. Héctor Forero está en México. Me da una alegría enorme porque no crean que vino a dar conferencia ni nada. Vino a estar en La Mujer Actual y aparte vino a un concierto, ¿verdad, Héctor? Que a eso viniste a la Ciudad de México. Ay, esta noche hay un concierto del grupo Consorcio, el español. Yo no sé por qué te da risa, señora Gómez. Pues es que, mire usted, don Héctor Forero, pagar avión, estar aquí, porque cuando vienes a dar conferencias y a tus juntas, a tus reuniones de trabajo, lo entiendo, pero venir desde tan lejos, llegar aquí justamente para vivir la experiencia de las canciones que te han acompañado toda tu infancia, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Pues sí, es que yo creo, hay una que se llama El Vendedor. En una plaza vacía nada vendía El Vendedor, ¿te acuerdas? Y aunque nadie compraba, no se apagaba nunca su voz. A esa es divina. Si tuvieran un pedacito por ahí del Vendedor, ahí sería muy lindo para el tema de hoy. No se apagaba nunca su voz. No, ay, sé estoy si cantando. Tengo... Sí, no, pues yo canto y pues, cae una tormenta acá. O sea, no. Ahí va. Escucha esto, por favor, venga. Es como un grito de libertad. Qué bonita canción. Bueno, a ver, es que el Consorcio y Mocedades vienen a ser, como dicen en mi casa, la misma cuestión, nada más que como que se dividieron porque se pelean el nombre. Por ahí va la cosa, ¿no? Yo digo. En Colombia le dicen la misma gata, pero un tris despeinada.
Aquí le decimos revolcada. Revolcada. Es así, revolcada. Jane, no, pues es que acuérdate que yo vivo en México. O sea, yo cuando estoy de visitas allá, yo vivo en México. Y acá está pues mi gente, mi trabajo, gracias a Dios. Todos ustedes están acá. Yo allá, ¿qué es lo que hago? Pues ver a la familia, pero siempre estoy de visita, curiosamente. Te entonces, quiero tanto. Sí. Es que tú eres un hombre que ama la vida y dice, a ver, si quiero estar en el concierto, bueno, pues un esfuerzo bien que lo vale. Y ahí entonces te va. Haces todo. Eso me parece muy interesante. ¿Qué tantos de nosotros estamos dispuestos, Héctor? Y eso tiene que ver con el tema que les quiero plantear hoy, que tiene que ver, que es yo qué quiero realmente de la vida. Mira, Janet, que lo hemos tratado tantas veces contigo, pero si te das cuenta, ahorita en esta etapa de la vida, hablan mucho de que finalizó una época, de que energéticamente como que llegamos a un punto de no retorno. Bueno, hablan tanto y esto se ha acrecentado ahorita que decías desde el 2020, como que nos acorraló la vida y nos puso contra la pared y dice, bueno, ya, eso pareciera el final. Pero yo no creo que llegue primero un final. Segundo, lo que podríamos agarrar esto es para decir, ok, y si yo agarro esta época y digo, ya, voy a dejar que se vayan muchas cosas que no me funcionan en la vida. Y ojo, las cosas y lo que no te funciona en la vida se da desde la mente, se da desde el cerebro, se da desde el escenario de nuestra imaginación. Cuando digo, yo ya no quiero una relación que me genere dolor, yo ya no quiero una relación que me genere sufrimiento, yo ya no quiero este trabajo, ahí es donde empiezan a generarse los cambios. Yo ya no quiero seguir siendo el enojón, el depresivo, el que no sonríe, el lo que sea. ¿Qué es lo que no quiero hacer en mi mente para que luego lo proyecte afuera? Ojo, no se va a proyectar de un momento a otro, pero les pongo la firma donde quieran que sí se proyecta si ustedes lo trabajan en la escritura. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué es lo que yo ya no quiero, pero también qué es lo que quiero realmente? ¿Qué es lo que quiero? Entonces, cuando tú dices lo del concierto, cuando yo vi que se presentaban, dije, yo quisiera estar en ese concierto y lo cambio. Yo quiero estar en ese concierto y luego lo agradezco. Yo estoy en ese concierto. Entonces, lo que tenía que ver conmigo de comprar el boleto, organizar todo para venir, ahora ya estar ahí en ese momento. Yo puse lo que tengo que poner para llegar a ese momento, porque empieza con un yo quiero, yo qué quiero realmente. ¿Qué pasa cuando la persona dice yo qué quiero o yo quiero realmente esto? Inmediatamente toda esta programación negativa que traemos salta y te dice puede pasar tal cosa, puede pasar la otra. Por decirte algo, no te vas a reír, señora Gómez, pero ellos están muy... Es la que amarga la vida, la señora Gómez, es la que dice, ay no, no, es que eso no es para mí, no, 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 usted porque tiene dinero, pero yo no, eso usted que puede, no, no es para mí, eso que está usted diciendo, usted lo dice porque desde su lugar es fácil, pero desde el mío no, ¿cierto? Sí, y ahorita vamos con el tema del dinero, un detallito, imagínate que la mente a mí me dice, oye, ¿y qué tal que llegues allá, haces todo tu esfuerzo, ellos están mayores, y si se enferma uno de ellos, y si no llegan al concierto, la mente, ¿sí? La mente poniéndote esas trabas, y si pierdes el dinero del boleto, y si, bueno, la mente te habla tan sucio. Y ahí estás hablando del artista, espérame, hay otros que está peor. Estoy comprando un boleto con 2 meses. ¿Hace cuánto que compraste el boleto? ¿3 meses? Tres o cuatro. Fíjense, ¿eh? Entonces hay personas que dicen, ¿y si me enfermo? ¿Y si yo me pasa algo? ¿Si me rompo una pierna y ya no puedo ir y ya pagué y voy a necesitar ese dinero para recuperar? Fíjate nada más, pensando que a ti te va a pasar algo y que no vas a poder realizar eso que sueñas. Y no va, y ahorita para el corte no perdamos eso, porque les voy a decir qué quiere decir toda esa preguntadera y cómo se transforma desde el yo quiero. O sea, cómo la mente te boicotea y cómo desde el yo quiero tú puedes transformar. A mí me impresiona. La semana pasada, creo, estaba viendo Las Netas y escuché a la señora Consuelo Duval
que dijo que ella cuando le ofrecen un trabajo y va y ya negocia y todas esas cosas, lo primero que piensa es, ay, ¿y si me enfermo? ¿Y si no lo puedo hacer? Ay, y si, entonces empieza, y ahorita me acordé inmediatamente porque estaba una psicóloga allí en el programa que le dijo, a ver, ¿qué creencias traemos? ¿Cómo romper esos boicots? Porque al contrario, qué alegría y ya empezar a verte haciendo aquello exitosamente, felizmente. Fíjense qué interesante y qué lindo que una estrella de la televisión, que todos somos iguales, somos mortales, todos pasamos por esas experiencias, a todos nos ha pasado, pero Héctor nos va a decir qué hacer. Es Héctor Forero que está con nosotros y que a este programa viene a trabajar con nuestra parte interna. ¿Se dejan? No se vayan. Volvemos con Héctor Forero a La Mujer Actual. Conéctate y opina. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, @ La Mujer Actual. Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. Todas estas canciones las va a escuchar Héctor Forero hoy allá en el Auditorio Nacional, donde se presenta este grupazo que Héctor ama. Así que ahí estaremos contigo. Bueno, pues digo, ya sé que no voy contigo, pero me harás algún videíto para que yo lo vea, ¿no? Mirarte así como escozor, señora Gómez. ¿Por qué no fui? Híjole, qué chueco eres. No, yo creo que ya se vendieron todos los boletos. Entonces, el tema de hoy es, ¿quién quiero ser? Entonces, Héctor dice, aguas, porque luego nos bloqueamos. Queremos algo, pero en lugar de decir, lo quiero, decimos, uy, cómo me gustaría, cómo querría. Pero lo dejas ahí, en lugar de darlo por hecho, ¿no? La mente tiene una función muy interesante. No veamos todo lo que nos dice como algo negativo. Es una forma de ponernos como pequeñas alertas, pequeños semáforos, que si lo sabemos usar, lo agradecemos y lo vemos. ¿Qué quiere decir esto? Realmente, si quieres eso, es lo que la mente me está diciendo cuando dice, ¿y si te enfermas? ¿Y si no sé cuánto? Mira que la mente te está sacando una lista de presupuestos con la que no vale la pena pelear. Es una lista de situaciones en donde me dice, podría pasar esto, resuélvelo, podría pasar aquello, resuélvelo, podría pasar aquello otro, resuélvelo. ¿Desde dónde lo resuelvo? Desde mi capacidad creativa, desde mi interior. Y ahí sí agarramos la compañerita, miren acá, en el viaje. La libreta. La libreta, y entonces entiendo que la mente está haciendo su función, no es mi enemiga. La mente me está mandando posibles alternativas como una herramienta amorosa para decirme, trabaja en esto, que podrías también estar creando un escenario donde no se te den las cosas. Entonces, trabájalo. ¿Y cómo lo trabajas? Simplemente con dos cositas. Uno, me hago una pregunta por escrito. ¿Realmente yo quiero esto? Realmente lo quiero, porque cuando digo realmente lo quiero, me hago responsable, Janet y oyentes, de mi creación, de la fuerza interior que mando para hacer esto. ¿Ya? Entonces, desde mi corazón, yo mando la energía, mando la fuerza, desde un realmente quiero hacer esto. Y cuando lo hago por escrito, Janet, me pasa una cosa muy interesante, que muchas veces digo, yo realmente no quiero esto. A mí me pasa muchísimo, a mí me invitan como a premiaciones, a cosas por allá lejos, y yo empiezo, sí quiero ir, no sé cuánto, ¿sí? Y después pongo la libreta, ¿realmente yo quiero ir a eso? Y yo mismo respondo, realmente no. Por eso la mente me está diciendo, puede pasar esto, puede pasar aquello. Y porque en vez de dejarlo como a ese aparente azar, a ese aparente destino, que no existe el destino, desde escritura para la vida no existe el destino, sino el destino son pensamientos que no vemos o decisiones que hemos tomado en nuestro inconsciente y no vemos, ¿por qué no agarrar la libreta y ser honesto conmigo y hacerme responsable? Acuérdate, por ejemplo, lo que dijimos cuando, ahorita que viene la celebración de la mujer actual, estábamos hablando, y yo en la libreta puse, ¿realmente quiero estar allá con ellos, sí o no? Para no violentarme.
y en el acto se hizo, se toma la decisión. ¿Por qué? Porque asumo mi responsabilidad. Sí, pero yo creo que ya cuando hago esa pregunta y la respondo en la libreta, y para los oyentes nuevos, para los oyentes que no me conocen, yo practico la escritura. ¿Y qué quiere decir que practico la escritura? Que todo lo resuelvo en mi vida y todo lo programo escribiendo en una libreta. Cuando yo lo pongo ahí, yo creo que ya tengo la respuesta, ya tengo la solución, y mi mente ya deja de mandarme información como para crearme dudas. Lo segundo, que tú ya lo sabes y los oyentes que nos siguen ya lo saben, es agarrar en la libreta de gratitud y agradecer las cosas como si ya las hubiera vivido. Jané, es impresionante cómo cuando tú entrenas tu cerebro en lo que realmente quieres, empiezas a observarlo, cómo se va manifestando, cómo todo se va dando, cómo todo va funcionando. Pero no es una cosa de milagro, es una cosa de que simplemente vas y activas un piloto automático para lo que quieres. Porque es que si dejamos el piloto automático para lo que no quieres, pues también va a funcionar, y entonces ahí sí le culpamos a todo el mundo y no hacemos lo que queremos nosotros. Fíjense, no está complicado, nada más que sí tiene un sistema. Cuando ya lo aprendemos y lo aplicamos, salimos para aquellos dubitativos, porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, bueno, no, bueno, a ratos sí, a ratos no. Cuando hay, porque hay personalidades que son así, que dudan todo, todo, todo. Bueno, sí lo hago o no lo hago. Bueno, pues es que, ay, no sé, ya estás a punto de y todavía estás dudando. Sirve tanto la escritura. Hay todo un curso que Héctor Forero nos ha mostrado, tanto en libro como en su canal de YouTube. Está el curso completo de escritura para la vida y se los recomiendo a todos. Héctor Forero tiene las 9 estaciones. ¿Qué estación sería esta, Héctor, del tema que estás desarrollando? Yo la ubicaría en la causa y el efecto. Y ahorita que dices escritura para la vida, les voy a regalar una cosa a las oyentes de La Mujer Actual. Esto es la 7ª estación, creo que es causa y efecto, que dice, no importa lo que haya ocurrido en tu vida, tú puedes empezar hoy de nuevo. Y ese empezar es, ¿qué quiero realmente? ¿Para dónde quiero ir? Que, o sea, no importa cuál es el pasado que traiga, no importa cuántas veces me haya caído, ¿qué quiero ahorita? Es darse ese permiso, Janet, y decir, realmente lo que yo quiero es esto. Realmente lo que yo quiero en mi vida es esto. Y mucha gente, hay mucha gente que dice, pues que yo no sé qué quiero. 3 palabras. 1, plenitud. 2, paz. Y 3, felicidad. Entonces, cuando yo quiero estar en paz, ya por ahí empiezo a trabajarlo y empiezan las preguntas. ¿Realmente quiero estar en paz? ¿Realmente me interesa estar en paz? Y viene ya lo que hemos hablado, del desmonte de ese querer tener la razón, ese querer ser el especialito, ese querer llamar la atención, todo esto. Y vamos caminando hacia allá. ¿Realmente qué quieres? ¿Seguir en una guerra en la vida? ¿Realmente qué quieres? ¿Seguir en una lucha? ¿Realmente qué quieres? ¿Seguir siendo una víctima? ¿O qué es lo que quieres? ¿Ser suficiente? ¿Ser capaz? ¿Ser agradecido? Y si yo soy agradecido, es porque estoy viendo que las cosas se me dan. No es, por ejemplo, ahorita, como decía la señora Gómez, de tener dinero o no tener dinero. Es entender que la magia es vida. Que la vida es magia, perdón. Mira lo que dije, la magia es vida. O sea, tenemos la posibilidad de crear. Y creamos desde nuestro interior. Y eso nos exige, sí, una disciplina. ¿Realmente quiero ser disciplinado? ¿Realmente quiero trabajar en mi construcción de una nueva vida? Y ahí va saliendo, pero para todo eso tengo que saber yo qué quiero. Y ahora que decimos de lo de los recursos económicos, pues es que si mi mente está en pobreza, en no tengo, en a mí no se me da, si mi mente está en abundancia, en agradecimiento, en tener las manos abiertas en lugar de cruzados los brazos y decir, ay, eso no es para mí. Ay, fíjate la actitud de la señora Gómez. Ay, don Héctor, pues es que yo no. Y entonces agachas la cabeza, cruzas los bracitos y volteas las manos. Te estás abrazando, pero diciendo, pobre de mí. Y en cambio, si cambias la actitud, abres los brazos, das gracias, abres las manos y agradeces la abundancia, pues cambia la cosa, ¿verdad? Yo me imagino a la señora Gómez envuelta en un rebozo y bajándolo negro. Hasta acá.
Negro, y tapándose los ojos, absolutamente. Ahí está, esa es la señora Gómez, víctima de las circunstancias, pero sin hacerse responsable, palabra que Héctor Forero saca cada vez que viene a este programa. Responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que quiero, de lo que no quiero. El ejercicio de hoy está genial. ¿Quién quiero ser? Causa y efecto, séptima estación de las nueve estaciones. Recuerda sus libros, Se me olvidó decirte, Equipaje para un sueño, Soy el escritor de la historia de mi vida, Cuéntame una historia, Conversaciones con un escritor que es de verdad, todos son una experiencia de vida. Yo quiero que lo sigan siempre en su canal de YouTube, ahí es donde estás permanentemente, Héctor. Sí, y Yane, para las señoras que nos escuchan, yo me estoy asumiendo esto con un poquitito de responsabilidad. Imagínate que ahora con estas cosas virtuales me di cuenta que yo puedo tener reuniones al menos una vez a la semana para que la gente aprenda esto de la escritura para la vida. Entonces, si quieren dejar el teléfono ahí con Ivette o con quien sea, para que participe, no tiene ningún costo, no se les vende nada, es simplemente compartir lo que es la escritura para la vida y hacer ejercicios sencillos una vez a la semana. Entonces estaría padre para que... ¿Por qué? Porque yo creo, Yane, que ahorita que escuchábamos lo del vendedor, la canción de Mocedades, ¿sí? A veces uno está en una plaza vacía hablando de lo que quiere compartir, de esta paz, de esta tranquilidad, de este podemos, no es que ni que yo sea un ser elevado, ni tú, ni ascendido, ni un ser de luz, nada de esas tonterías que solo son etiquetas, sino personas que de repente decimos, venga, hay otra manera, vamos a crear entre todos esa manera. Y ya va a cumplir 40 años, Yane, sembrando en esa plaza, sembrando y diciendo... Venga, se puede vivir de otra manera. Venga, les traigo los especialistas que le cuenten de cómo está. Eso me tiene a mí muy feliz, hacer parte de este equipo. Desde hace, ¿qué será, Héctor? Como 13 años, por ahí. Cuando cumplieron 29. Fíjense ustedes. Y desde entonces, bueno, yo conocí a Héctor y lo he comentado varias veces. Un momento difícil en mi vida, a partir de lo que estaba ocurriendo con la mujer actual. Y Héctor me enseñó las técnicas para atraer lo positivo y Héctor... Para crear, todo para aquello, manifestarlo. Para crearlo y manifestarlo, porque fue la gran lección. Y mira, estamos celebrando 4 décadas, gracias a Dios, tomados de la mano, sembrando todos los días. Y ya verás la frase que a partir del día 3 de noviembre echamos a andar en este mes de celebraciones de la mujer actual. El día 3 daremos a conocer... todo nuestro concepto de aniversario. Sigan a Héctor Forero en Instagram, en Facebook, en YouTube, Héctor Forero, en Twitter, @HectorForero. Gracias, Héctor. Disfruta esta noche allá con el grupazo. Besito, que vas Millán, a escuchar. Un saludo a todos en el estudio. Arriba, Héctor Forero. Regreso. Visita nuestro canal de YouTube, Janet Arceo y La Mujer Actual, y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión. Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual. Bien, el tema que pone Ivette para arrancar esta siguiente página de la revista familiar por excelencia, y es que tiene que ver con Aprendamos Juntos. Mis queridos amigos, ahí están José Luis Morales Baltazar, director de Aprendamos Juntos Sin Fronteras. Hola, José Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Tal, buenos días. Queridísima Janet, ando un poco afectado de la garganta por estos ríos, pero bueno. Bienvenido. Sí. Y Brenda Morales, coordinadora académica de Aprendamos Juntos Sin Fronteras, ahí así la tengo aquí en el Zoom. ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días. No te escucho, Brenda, lamentablemente, pero a ver, José Luis Morales Baltazar. ¿Cómo estás, Janet? Buenos días. Ah, ahora sí, ya la escuché. A ver, José Luis, vamos a arrancar toda esta historia importante que me hace voltear, como siempre, con admiración y con cariño a toda la labor que ustedes hacen. Aprender a aprender. ¿Aprender para qué, mi querido José Luis Morales Baltazar? Pues, para probar con un resultado de excelencia, Janet, no nada más con 7, 8, que es la costumbre casi entre todos los niños y jóvenes,
y que nos las han enseñado, ¿sí? Y aprender para competir y ganar, ¿sí? Eso. En esta ocasión, por eso te voy a hablar de dos conceptos que los países desarrollados impulsan fuertemente, Janet. La formación humanística y académica integral de niños y jóvenes para alcanzar la excelencia en el estudio y el aprendizaje, y para pensar en grande, Janet, porque como decía mi abuelita, hijito, si piensas, piensa en grande, y si no, mejor no pienses. De verdad, lo decía muchas veces. Muy bueno. Zoom, Janet, es un programa de videollamadas desarrollado por el chino Eric Yuan, un experto en informática que llegó a Estados Unidos a inicios de la década de los 90. Después, fíjate, de 9 meses que le negaron la visa. Y 12 años más tarde, en 2012, tuvo la genial idea de realizar ese maravilloso software que durante la pandemia utilizamos de manera extraordinaria a millones de personas. Así es. Gracias, Janet, a su formación académica y a su cultura del esfuerzo y la competencia que aprendió en China y reforzó en Estados Unidos, el creador de Zoom no llegó a cultivar arroz en California, Janet, sino a trabajar en una empresa de alta tecnología en la que pronto destacó. Hoy, el hombre es millonario porque supo entender a tiempo las necesidades del mercado de las videollamadas, pero no fue por su dinero o por dinero su razón principal para involucrarse en algo tan grande, como tampoco lo fue Steve Jobs, que ganaba $1 al final de su vida, ¿no? Sino el deseo de convertir un sueño en realidad, Janet. En México se abruma hoy a los niños y jóvenes con un sinnúmero de conocimientos que medio aprenden, pero no se desarrolla en ellos la capacidad de pensar y soñar en grande, de idear cosas para cambiar el mundo y la historia de la humanidad, como lo hizo Eric Yuan. En 1968, tú seguramente eras muy pequeña, pero por ahí lo has de haber leído, la frase de los Juegos Olímpicos fue: lo importante no es ganar, sino competir. Y muchos años después, Janet, seguimos pensando igual en materia de educación, cuando el mundo ha dado un giro de 360 grados varias veces. China es un ejemplo de los altos niveles de educación, cultura, conocimientos, habilidades y competencias con que un país debe formar a sus estudiantes. Al respecto, México ocupa hoy el último lugar en más de 200 países en el mundo en materia de lectura, matemáticas y razonamiento lógico, lo cual coloca a nuestros hijos e hijas, o hijes, según quiera uno, ¿verdad?, en una serie de ventajas frente a estudiantes de otros países que saben del poder de la lectura y las matemáticas para el aprendizaje y del uso de la inteligencia y uso inteligente de los nuevos medios de comunicación para crecer, Janet. Hoy debemos preparar a nuestros hijos no solo para sortear con éxito un examen, esto ya está muy claro, sino para que aprendan realmente, alcancen la excelencia académica y crezcan como personas, así como para que compitan con las mejores herramientas de aprendizaje en este mundo lleno de feroz competencia. Es lo que hacemos en Aprendamos Juntos, mejorar constantemente el rendimiento académico de nuestros alumnos y enseñarlos a que se comprometan y se esfuercen con un sentido de responsabilidad, trabajo, disciplina y constancia, para que además de aprobar cualquier examen que les apliquen, lo hagan con un alto nivel de excelencia y competitividad, como parte de una mentalidad y una conciencia plenas para alcanzar metas mucho más altas dentro y fuera de la escuela. En síntesis, Janet, aprender para aprobar con resultados excelentes y competir para ganar, crecer y cambiar el mundo, que es suyo, Janet, es hoy de los jóvenes. No son el futuro, son el presente de México, pero tienen que ganarse ese mundo. Como decía un gran empresario coreano, Janet. Tienes toda la razón. Yo sí creo que ustedes han alcanzado la excelencia educativa para poder enseñar, porque este tema de aprender a aprender es algo que nadie, y lo digo de corazón, aunque hay dizque algunos sistemas que ayudan, el que ustedes han desarrollado en Aprendamos Juntos es de excelencia y lo has descrito de una manera espectacular. Ya nos dijiste qué es lo que necesitamos. Y yo creo, y les voy a dar los teléfonos porque tengo todo el interés de que nuestras amigas y amigos entren a pedir más informes para apoyar a los hijos, que es lo que nos toca hacer a los adultos. Igual eres la tía, eres la abuela, igual eres la hermana. ¿Qué quieres de esas criaturas? Yo digo, Brenda, que debemos dar mucha información. Es el momento, ¿por qué es el momento? ¿Qué fechas vienen, Brenda Morales? Sí, Janet, muchas gracias.
Pues sí es el momento, porque recordemos que los exámenes de ingreso para nivel superior, licenciaturas de la UNAM, UAM, Poli, en este caso el COMIPEMS, que tantos chicos ahorita, por ejemplo, saliendo de secundaria, tercero y secundaria, ya tienen que prepararse para esos exámenes, son las fechas, Janet, de prepararse ya. Si estos exámenes bien empiezan en el 2023, ¿sí? Y estamos hablando de junio del 2023 para COMIPEMS, mayo del 2023, abril del 2023, el momento es hoy, no en el 2023. Estamos en el octubre de 2022, ya terminando, iniciando noviembre, y nosotros iniciamos también los cursos porque no somos un curso que te prepare en un mes. Tenemos muchos meses todavía de preparación de aquí al momento de que sea el examen, y recordemos que también todas las convocatorias se publican en enero, febrero, de cuáles escuelas, de todas, tanto a nivel licenciatura como a nivel bachillerato. Entonces, todos aquellos padres de familia, tutores, porque no siempre son los padres de familia, Janet, nos hemos encontrado con abuelitos interesados en que su hijo, su nieto, sus sobrinos estén en una universidad de calidad, tutores que realmente a veces son simplemente personas que se dedican al cuidado de algún joven, pues todos ellos que estén interesados o jóvenes que nos están escuchando, que se acerquen, aprendamos juntos. Sí somos los expertos. Hace ratito comentabas que la excelencia educativa, nuestra excelencia educativa inicia desde nuestros profesores, porque si no tenemos un profesor con una excelencia en calidad de preparación, en calidad de atención a los alumnos, no logramos nada, porque las generaciones son diferentes. Todos los jóvenes día a día van cambiando, tienen diferentes contextos en sus vidas que los llevan a lo mejor a veces, como me habló ayer un papá muy, muy triste, diciéndome, mi hijo no se quedó en derecho y no quiere ni salir de su recámara, está deprimido. Sí, entonces, alerta con esos casos, que por cierto somos expertos en sacar adelante a estos chicos desmotivados, con una baja autoestima. Realmente nuestro trabajo, Janet, es arduo, es de mucho acompañamiento en estos cursos. No vamos a dejar al joven a que venga, tome el curso y se vaya y a ver qué pasa. Y me atrevo a decir al joven y a su familia, porque el joven arrastra en eso que cuando no pasó el examen, él se deprime y arrastra a todos. Y no sabemos cómo salir todos después de algo que sentimos. Además, ¿qué le decimos cuando sale del examen, cuando ya se ve el resultado? Decimos, los adultos, que lo apoyamos, pero a la mera hora, cuando revisas, ¿qué le dijiste? ¿Cómo se lo dijiste? Pues todo esto se introyecta en el cerebro del chavo, que en lugar de sacarlo, pues lo hunde más. Y es que necesitamos realmente, aprendamos juntos, es tomarnos de la mano para realmente entender y aprender realmente cómo apoyar. Por eso les doy los teléfonos de Aprendamos Juntos. Yo aquí tengo el 5562-717-712. Repito, 5562-717-712. Otro número, 5533-31-9111. Lo repito, 5533-31-9111. La página aprendamosjuntossinfronteras.com. En Twitter, @ Aprendamos Juntos. ¿En dónde están los planteles, Brenda? ¿Tenemos dos? Dos planteles, Janet, muy accesibles para todo el público. Uno es el de Tokio 922, cerquísima de la alberca olímpica, línea dorada del metro, eje central, división del norte, zona sur. Y tenemos el otro, que es Avenida Tasqueña, frente al metro Tasqueña. La gente puede salir del metro o sobre Avenida Tasqueña, adelantito estacionarse y poder integrarse aquí al colegio. Entonces, son, digamos, direcciones muy accesibles, y donde los va a atender yo como coordinadora, en el caso de Tokio, pues el coordinador Edgar, siempre atentos. Aquí te atendemos personalmente y sin ningún compromiso pueden acercarse, asesorías también. Y bueno, pues estamos para servirle al público. Y que digan que son radioescuchas del programa La Mujer Actual, por favor. Siempre. Tendré un ratito más con Brenda y con José Luis Morales Baltasar, regresando del corte comercial, para seguir con este tema. Yo necesito estar motivada, Brenda, José Luis, para poder motivar a los chavos, que a lo mejor ellos no nos están escuchando. Si son los chavos los que me escuchan, ¿pero qué esperan? Llamen ahora mismo, 5562-717-712 y 5533-31-9111. Ya te están atendiendo. Volvemos con el tema. Aprendamos juntos.
En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Creo que ya sé la solución. Seguimos aquí en La Mujer Actual con estas canciones bien elegidas, gracias a mi equipo de producción, gracias Ivette. Buenísimo a esta versión de Despacito que tiene que ver con aprender a aprender. Y nos, la canción decía repasar, repasar, porque José Luis siempre dice, ¿sabes qué? Tienes tiempo, repasa. Y te queda otro ratito, repasa. Muchas horas para estar repasando y repasando, porque hay que comprometerse, y eso es lo que hacemos en Aprendamos Juntos. Brenda Morales nos estaba hablando precisamente, antes de irnos al corte comercial, cómo lograr la motivación en los chavos. Los papás no sabemos, creemos que lo estamos haciendo bien, pero créanme, yo ya lo viví, y José Luis me enseñó mucho para motivar a mi hija para que terminara su carrera, para que terminara sus estudios, y es lo que yo quiero para todos ustedes, para aprender nosotros también a motivarlos. Así que, Brenda, llévanos hasta ese punto, por favor. Claro que sí, Janet. Gracias, porque la motivación no es de la nada. Al alumno se le tiene que acompañar, se le tiene que ayudar, y eso lo doy también como un consejo a los padres. No puedes tú tener un hijo seguro en la escuela si tú no tampoco te aseguras de estar con él ayudándolo en casa. Aunque sea una hora, media hora, pero sí, la motivación empieza a partir de que siente el apoyo, ¿sí? Y es lo que hacemos en Aprendamos Juntos, no podemos soltar al alumno en ningún momento. Comentaba que era un curso, y en general los cursos para ingreso desde nivel licenciatura, a nivel bachillerato, me podrán decir, pero a nivel licenciatura son chicos ya de 18, hay quienes llegan de 25, pues todos necesitan apoyo, todos necesitan motivación, todos necesitan elevar su autoestima, pero ya lo hemos dicho aquí, el mismo licenciado José Luis lo ha platicado, que la autoestima se eleva a partir de que el alumno se da cuenta que sí sabe, que sí puede, sí se puede, que sí puede aprender matemáticas, que sí es bueno en matemáticas. A veces están confundidos, creen que odian la materia, y cuando llegan aquí Aprendamos Juntos, porque empezamos desde cero, Janet, todas las materias desde cero. Les damos un propedéutico de lectura, de comprensión, un propedéutico de matemáticas, aritmética, porque si un alumno no sabe aritmética, pues ya no supo y no pudo desarrollar álgebra. Sí, entonces, las bases son lo más importante, pero si no viene el acompañamiento de tanto el maestro como los coordinadores, porque aquí se le asigna un coordinador a cada alumno, y que este alumno en el momento en que vaya estudiando flaquea o de pronto ya no se siente motivado, ahí estamos nosotros, levantándolo y órale, tú puedes. No, ¿por qué te bajoneaste? Pues porque tuve un problema con mi papá, porque tuve un problema en la escuela, lo que sea, no importa. Tú vienes por este camino, hay una meta a seguir, y no podemos, digamos, permitir que este tiempo se pierda, porque son 8 meses de trabajo arduo. Se necesitan, sí, porque vienen ya de por sí desde una pandemia, atrás un temblor. O sea, son alumnos que vienen con un rezago tremendo, Janet. Créeme que no saben ni siquiera entender un vocabulario, no tienen dominio de vocabulario. Desgraciadamente, las redes sociales, así como pueden ser muy buenas, también lo que han hecho es desconcentrarlos en lo que son finalmente su camino. Que el camino, y el único camino, yo creo que de todos los jóvenes, no solo de México, pero ahorita estamos hablando y estamos en México, es educación, es atender a qué quiero ser en un futuro. Ya hablaba José Luis sobre este nuevo mundo en el cual ya no nos permite el ir y pedir trabajo en una oficina, es generar nuestras propias ideas, ser independientes en esto y crear proyectos de vida, ¿no? Proyectos para el mundo, para el futuro. Entonces, todo esto, créeme, que es parte del curso. Porque si ellos desde un principio inician de cero en las materias, la motivación principal es sí puedo porque me están ayudando, porque hay alguien que lleva conmigo de la mano a decirme sí puedes, pero no solo sí puedes de la nada, es atención, concentración, memoria, dedicación, constancia. Todos estos valores importantes que Aprendamos Juntos siempre trabaja con los chicos, se ven reflejados después de los 8 meses cuando pasan este examen. Y son exámenes de 120 puntos, de 9 materias a 10 materias, en el caso de licenciatura 9, en el caso de bachillerato, que es el COMIPEMS 11, porque incluyen lectura de comprensión. Entonces, imagínate, a escuelas que te dicen, te preparo en 2 meses, mentira, no te puedes preparar, es imposible. Aquí no hay un límite de horas. Te venden cursos con horas, ¿no? 140 horas. No hay un límite de horas porque yo no puedo asegurar que un chico aprenda en 20 horas matemáticas. Exacto. Necesitamos el apoyo constante, horario constante. ¿Qué pedimos de más? Porque es una sola inversión, todo el material integrado y muy específico de Aprendamos Juntos. Tú lo has dicho muchas veces, no hay una sola guía. No hay una guía.
Nada. La única guía es la experiencia que tiene Aprendamos Juntos de 30 años, que te puede decir qué viene en el examen o qué es a lo que tienes que atender en un tema o en otro. La práctica y todo lo que viene con habilidades de razonamiento, que muchos creen que solo son conocimientos, pero esos conocimientos después aplícalos en una habilidad de razonamiento, en un tipo de pregunta con una estructura complejísima, donde una sola pregunta, Janet, a nivel de matemáticas te exige todo, ¿no? Que sepas todo, o a nivel de historia, pues tienes que saber toda una línea del tiempo en una sola pregunta, desde lo que es la Primera Guerra Mundial hasta nuestros tiempos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le va a hacer el alumno si no tiene ni siquiera técnicas de estudio? Exactamente. Pues aquí le damos las técnicas de estudio. Las bases, claro. Y las bases son en una técnica de estudio donde te voy a acompañar también con esta técnica. Vamos a ir acompañándote y que agilices la técnica, porque te la vas a llevar no solo aquí en el curso en 8 meses, para toda tu vida a nivel bachillerato y licenciatura. Entonces, invitamos a todos los que están interesados, de verdad, acérquense al experto. No pierdan tiempo, porque un año, déjame decirte, Janet, un año para un joven es mucho, no es como nosotros que somos adultos. Por eso este chico que ya perdió un año está encerrado en su recámara sin poder salir, porque no sabe qué quiere de futuro, ¿me entiendes? Claro, entonces, claro. Pues es de eso se trata nuestro curso, ya. Por eso les doy los teléfonos de Aprendamos Juntos, 5562-717-712. Repito, 5562-717-712. Otro número de Aprendamos Juntos, 5533-31-9111. 5533-31-9111. ¿Por qué les digo esto especialmente de los teléfonos? Porque ustedes cuando llamen van a decir que son radioescuchas del programa La Mujer Actual. ¿Por qué, Brenda? ¿Qué va a pasar? Siempre hay un precio especial para los radioescuchas de La Mujer Actual. Acérquense, de verdad vale la pena el precio que les damos, porque por el ser radioescuchas y seguir en línea con Janet Arceo, siempre les vamos a dar un precio especial. Es más, con que digan, mi mamá escucha a Janet Arceo. Adelante, ya está. No importa qué, ya está. Eso, y aparte, hay que decir al público, están ustedes ofreciendo los exámenes diagnósticos sin costo. Efectivamente, es un examen que en su momento, la UNAM libera exámenes, y es un examen que en su momento fue de la UNAM. Es muy acertado el puntaje. Acérquense, de verdad, es gratuito. Con que nos llamen, nos digan, puedo ir tal día, les asignamos el examen, son 3 horas, eso sí, tomen en cuenta que si llevan a su hijo o si está interesado, el interesado directamente tiene que tener sus 3 horas, pero les vamos a dar su puntaje. ¿En qué nivel académico te encuentras por cada materia? Porque es muy bueno desde un inicio saber cómo estoy preparado, poner los pies sobre la tierra y a partir de ahí, eso no determina tu resultado. Al contrario, si tú sacas 20 puntos, que es el común denominador, o 40 puntos, bueno, me faltan 80 para eso, tienes que integrarte, o 30 puntos, o me faltan 40, no importan los puntos que falten. Lo que importa es que a partir de ahí te vas a preparar con más acertadamente hacia dónde vas, ¿no? Entonces, es lo que invitamos a todos, márquenos, nos pueden llamar, busquen nuestras páginas también para que puedan buscar teléfono, direcciones, y los recibimos con mucho gusto los fines de semana para los exámenes diagnóstico. Eso está muy bueno. Repito, 5562-717-712 y 5533-31-9111. Plantel Eje Central en Tokio 922, en Portales Sur, muy cerca de la Alberca Olímpica. Y el plantel Metro Taxqueña, que está allá al ladito del Metro Taxqueña. Taxqueña 1381, Colonia Campestre, Churubusco. José Luis Morales Baltasar, háblale al público de la calidad que manejan en el curso, porque eso es lo que puede motivar a muchos papás para marcar en este momento y decir, eso es lo que yo necesito, y llevarnos a los chavos, porque ellos cuando tocan Aprendamos Juntos, a lo mejor el primer día van así como, pues es que dice mi papá, es que dice mi abuelita, y después se enamoran del curso. He tenido muchísimos testimonios a lo largo de los años en este programa. José Luis, te escuchamos. Fíjate, Janet, que tengo alumnos que se están titulando ya, y que recuerdan mucho las lecciones al margen de lo académico que les damos. Y yo sí. Te puedo decir que algo que aprendieron es que la mejor motivación y el mejor detonante para elevar la autoestima de niños y adolescentes es mejorar sustancialmente su desempeño académico. De verdad, mira, basta que un niño suba de 8 a 9 y de 9 a 10 para que tú haya una explosión en su cerebro y de inmediato se sienta con las endorfinas
a plenitud. Y mira, con base en eso, trabaja mucho más que antes, ¿sí? Por eso nosotros nos trabajamos con un nivel de alta calidad, para que sobresalgan en el estudio, para que despierten de esa flojera que los invade y no se limiten a estudiar lo suficiente ni con resultados mediocres. Hay una película que yo les hago ver que se llama Whiplash, donde un joven baterista quiere ser el mejor del mundo, ¿verdad? Sí. Pero el maestro sabe que tiene muchas cualidades y le arroja la hasta sillas para pues impulsarlo a querer todo decir, ¿no? Y un día le dice, si alguien te dice good job, o sea, buen trabajo, te está haciendo mucho daño. Y es que le está enseñando a ser mentalmente conformista. Nuestros estudiantes han recibido esa enseñanza de alguna parte, pero cuando aprenden que lo mejor para cambiar como personas y para cambiar el mundo es aprender a estudiar, dedicarse al estudio, aprender a autoestudiar, ¿sí? Que no dependas de nadie, ¿sí? Porque hoy los nuevos medios te lo permiten. No te imaginas la motivación que alcanzan, que llegan a ser enormes, ¿sí? Tengo un alumno que ya te lo llevaré, que ahora se tituló como historiador, y no te imaginas, bueno, yo no me imaginaba, ¿no? Qué maravilla. El entusiasmo que tiene para enseñar. Gracias, historia. José Luis. Gracias, José Luis, y gracias, Brenda. Repito los teléfonos de Aprendamos Juntos, 5562-717-712 y 5533-31-9111, 5533-31-9111. Di que eres radioescucha de este programa La Mujer Actual. La página aprendamosjuntossinfronteras.com, en Twitter, @aprendamosjuntos. Acérquense. Yo sé que están en las manos de los mejores. José Luis Morales Baltasar, Brenda Morales, coordinando a un grupo de magníficos maestros preparados para sacar adelante a nuestros hijos. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Gracias, Janet. Muchas gracias, José Luis. Vámonos al corte. Síguenos en Instagram. Janet Arceo y La Mujer Actual. Cinéfilo a la vista. Hoy, en La Mujer Actual, la presencia de José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, Campus Pedregal. Mi querido José Antonio, adelante, por favor. Querida Janet, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien. Me da mucho gusto volver a estar aquí en tu espacio de La Mujer Actual y platicar de lo que más nos gusta, que es el cine. Y bueno, pues para este fin de semana, que es un fin de semana especial porque pues empieza a preparar la festividad de Día de Muertos. Hay una película que está proponiendo la Cineteca Nacional que se llama Apapacho, una caricia al alma. Es una película que viene de Canadá, la dirige Marquise Lepage y nos habla de dos hermanas canadienses que recientemente han tenido una pérdida familiar importante. Visitan México de vacaciones y pues coincide su visita con la preparación precisamente de la fiesta del Día de Muertos. Entonces estos personajes que vienen de una tragedia familiar, de pronto al ver un país en el cual la relación con la muerte es muy distinta a la de otros países, sobre todo anglosajones, donde a la muerte se le ve con respeto, se le ve con miedo, se le ve con algo muy oscuro detrás, pues de repente estas dos hermanas se dan cuenta de que en México la muerte, como decimos los mexicanos, la muerte nos pela los dientes, la muerte es nuestra comadre, con la muerte compartimos mucho de nuestra vida aquí en México, y bueno, pues esta película, Apapacho, una caricia al alma, pues propone precisamente eso, una renovación, una resignación también por parte de los personajes y pues una película sobre el duelo, como muchas que hemos tenido últimamente, donde se está analizando de forma muy certera de qué manera los seres humanos nos despedimos de nuestros seres queridos. Pues ahí está en la Cineteca Nacional, mi querida Janet, Apapacho, una caricia al alma. También te quiero comentar acerca de una película llamada El Tiempo Perdido. Fíjate que es un muy interesante experimento donde pues un grupo de personas durante 18 años en un café de Buenos Aires se reunieron y pues bueno, hay una cineasta que afortunadamente capturó varios de esos encuentros importantes.
Se reunieron durante 18 años para leer una de las obras más importantes de la literatura universal, que es nada menos que En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Una sí. de las más implacables reflexiones que existen acerca de cómo vivimos la vida, de cómo el tiempo se nos va, de cómo la vida nos va cambiando. Pues una obra dividida en varios tomos, en varios capítulos, que pues este documental, dirigido por María Álvarez, pues recupera algunos momentos que estos hombres, muchos de ellos hombres y mujeres ya de una edad bastante avanzada, pues se reunían en este cafecito, y entonces a ella le pareció muy interesante ver cómo personas que ya han avanzado en el tiempo y el espacio, que se encuentran en una madurez total, que se encuentran disfrutando o no disfrutando de su vejez, pues tienen como un aliciente tratar de encontrar el sentido de la vida en esta obra importantísima de la literatura mundial, que es En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Pues bueno, para todos nuestros amigos que les gusta el cine y la literatura, pues bueno, este es un retrato muy padre sobre el arte, cómo el arte une a las personas, como muchas de estas personas, si no fuera por esta actividad de leer a Proust, pues a lo mejor estarían solitas en su casa, Janet. Entonces, el arte nos une, el arte nos hace reflexionar, y bueno, pues este grupo de ancianos maravillosos están leyendo a Proust allá en un cafecito de Buenos Aires, y una cineasta, afortunadamente María Álvarez, pues es la responsable de situarnos en el tiempo y en el espacio de estos personajes a través de este documental. El tiempo perdido, que también pues ya se incorporó a la cartelera este fin de semana, la pueden encontrar en la Cineteca Nacional y en otras salas también del circuito cultural. Otro documental importante, Janet, y sobre todo pues que nos va a asomar a una realidad muy, muy dolorosa, se llama Cartas a Distancia. Lo dirige uno de nuestros más importantes representantes del documental mexicano contemporáneo, me refiero al maestro Juan Carlos Rulfo. Y pues Juan Carlos ahora nos retrata un momento que vivimos todos durante los pasados 2 años y medio, donde pues los hospitales de México de repente se llenaron de pacientes con COVID-19, y sobre todo en los primeros meses pues había un aislamiento total de estos pacientes. Muchos de ellos pues se pusieron muy muy delicados, muy graves, y muchos de ellos murieron también. Así que pues Juan Carlos Rulfo durante la pandemia fue realizando este documental, donde del lado de los pacientes y del lado de los familiares, pues él va revisando cómo cambiaron las relaciones humanas con la pandemia, cómo los familiares se tuvieron que empezar a comunicar a través de diferentes medios con sus familiares de adentro, como también a muchos familiares ya nunca se les volvió a ver porque perdieron la vida, y también pues bueno, los médicos y las enfermeras que funcionaban a veces como mensajeros, o no a veces, sino muchas ocasiones como mensajeros importantes para poder llevar mensajes de esperanza, mensajes de aliento y también pues mensajes tristes en muchos casos. Sabemos pues de todas las personas que fallecieron durante esta pandemia terrible. Pues Cartas a Distancia es un trabajo sensible, un trabajo amoroso, un trabajo de Juan Carlos Rulfo que nos pone en una perspectiva donde pues vivimos un momento histórico que durante 100 años no se había vivido, como lo fue una pandemia como el COVID-19, pero finalmente existe la posibilidad, Janet, de la comunicación, existe la posibilidad de no perder contacto entre nosotros, y eso es lo que realiza Juan Carlos Rulfo en este gran documental, Cartas a Distancia, pues que se une a una obra importantísima donde hay trabajos tan notables en el documental mexicano como En el Hoyo, como El Abuelo Cheno y otras historias, Del Olvido al No Me Acuerdo. Pues bueno, uno de nuestros documentalistas más importantes aquí presente en la cartelera mexicana, Juan Carlos Rulfo, con este trabajo que se llama Cartas a Distancia. Y finalmente, Janet, pues se estrena, ya ahora sí se acabó la espera, pues a partir del día de hoy en salas de cine
tanto comerciales como culturales, y en unos aproximadamente mes y medio ya estará en la plataforma Netflix, pues se estrena la muy esperada película Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades. Pues la nueva película, la más reciente película de uno de nuestros grandes directores internacionales, Alejandro González Iñárritu, quien pues con esta película ha despertado pues una enorme cantidad de reacciones desde colegas críticos de cine que adoran la película y la consideran una obra maestra, hasta otros colegas de cine también muy serios que la consideran una de las películas más insoportables de la historia. Bueno, fíjate, te cuento que en el Festival de Morelia, Alejandro González Iñárritu inauguró el festival con la presentación de su película, y a mí me gustó mucho algo que comentó, porque finalmente quien hace la película, los artistas detrás de la película, saben mucho más de nosotros que, pues bueno, estudiamos cine, nos gusta el cine, podemos hablar de cine, pero hay algo ahí muy especial. Y Alejandro González Iñárritu dijo algo muy interesante, Janet. Dijo, yo le dejo la película al público, que el público la reciba, la entienda, le guste o no, pero finalmente mi película existe, y eso es lo importante. Era una película que yo quería filmar. La película nos habla de, pues, bueno, la anécdota, por decirlo así, pues es un documentalista que regresa a México, es un cineasta que tiene gran éxito internacional, pero regresa a México a preparar un nuevo proyecto, pero también a hacer un poco o un mucho, Janet, las paces con la vida. Entonces, en este universo donde estamos hablando de un estado de ánimo, estamos hablando de un personaje que empieza a abrir ventanas importantes dentro de sí, pues caben los niños héroes, caben escenas fantásticas en el Zócalo de la Ciudad de México, caben escenas de baile, cabe la locura, cabe el amor, la muerte, en fin, muchos de los temas que Alejandro González Iñárritu ha tratado a través de películas tan importantes como, pues, Amores Perros, 21 Gramos, Birdman, El Renacido. Estamos ante uno de los grandes cineastas contemporáneos, y él ahora se dio la oportunidad de filmar una experiencia de vida donde el sueño, la realidad, lo que es inventado y lo que no, se fusionan. Entonces, pues a qué los invito, mi querida Janet, a que vivan la experiencia. Bardo es eso, una experiencia cinematográfica que hay que vivir en pantalla grande, y pues con la maestría con la cual Alejandro González Iñárritu, digo, no te ganas 3 Óscares como mejor director por nada, ¿verdad? Entonces ante un gran talento orgullosamente mexicano, y pues bueno, un cineasta siempre provocador, siempre que nos acerca a experiencias humanas muy profundas. Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, pues ya se estrena este fin de semana, y sin duda pues es la película más importante para ver. Pues ya nos vamos, querida Janet, muchísimas gracias por este espacio y por tu confianza y amistad en La Mujer Actual, y con mucho gusto nos encontramos la próxima semana para seguir hablando de lo que más nos gusta, que es el cine. Un abrazo. Así es. Igualmente, otro abrazo para ti, mi querido José Antonio. Gracias por estar con nosotros. Sigan a José Antonio Valdés Peña, ya saben, en Facebook, en Facebook es José Antonio Valdés Peña, en Twitter, @cinéfilofreak. Nos vamos al corte, regresamos con más. Gabriel Torres, te mandamos un abrazo, Gabrielito. Gracias por estar pendiente de La Mujer Actual. Volvemos. En La Mujer Actual te invitamos a viajar con nosotros a través de la historia. Primera parada, 1782. Inicia la existencia del violinista y compositor italiano, Niccolò Paganini. ¿Sabías que, rodeado de una aureola mefistofélica por sus propios contemporáneos, fue considerado el más virtuoso de todos los tiempos? Con oído absoluto y entonación perfecta. Avanzamos a Guadalajara de 1861. Dejó este mundo el educador mexicano, Manuel López Cotilla, precursor de la escuela rural mexicana y de las clases nocturnas para adultos. Caminamos a Morelia de 1924. Aquí nació el historiador de arte mexicano, Javier Moisén, miembro honorario y pilar de la Academia de Artes. Y en Mexicali de 1965 nació el boxeador Jorge Maromero Páez,
Luego de 19 años de profesional y con un récord de 79 victorias, 14 derrotas y 5 empates, con 52 knockouts, se retiró en 2003 con una victoria por decisión unánime. Para el cierre de nuestro viaje, recordaremos al actor, director y empresario de origen cubano, Rafael Van Kels, el protagonista de la famosa serie de televisión, Gutierritos, y partícipe de más de 80 películas, falleció en el año 1990. Y en el 2020 dejó este mundo el actor y tenor mexicano, Juan Navarro. A lo largo de su exitosa carrera en el teatro musical, participó en grandes e importantes producciones. Entre ellas destacó El Fantasma de la Ópera. Hoy te quiero. Estamos de vuelta al 2022 con Janet Arceo y La Mujer Actual. Hoy te quiero por mi Gracias, Alejandro, por dejarnos la voz de Juan Navarro, mi amigo del alma. Un radioescucha de La Mujer Actual, pero de esos que todos los días me dejaba un comentario, que estaba pendiente de nuestro programa. Juan, querido, descansa en paz, te queremos. Te llevó la pandemia, pero se queda siempre tu presencia en este programa La Mujer Actual. Cuántas entrevistas, de cuántas cosas hablamos aquí en el programa. Te quiero. Y a Rafael Van Kels, pues mi eterno cariño. Con él yo hice en teatro Gutierritos cuando yo tenía 9 o 10 años. Él era, por supuesto, el personaje principal y tuve el gusto ahí de enamorarme de Rafael Van Kels. Y luego me llevó a Televisión Independiente de México a hacer La Vida de Ángela Peralta. Yo hice la infancia de Ángela Peralta porque él me llevó para trabajar con Enrique Rambal y demás. Así que a mi querido Rafael Van Kels, que siempre le dije papá, le mando un beso con enorme cariño. Bueno, vamos a lo que sigue. Dale vuelta a la página, Alfredito, por favor, de nuestra revista familiar por excelencia. Y me quedo con un chavo al que admiro. Me cae muy bien. El licenciado Óscar Espejel, director general de Expresión y productor de teatro musical. Un hombre entregado, apasionado por el teatro. Y pues, cómo no, la familia Espejel. Besos a mi Carlos Espejel. Hasta Mérida, con mucho cariño. ¡Boshito! Óscar, ¿cómo estás, mi niño? Buenos días. Muy contento de estar aquí contigo, Janet. Pues tú eres de la familia, ¿no? Nos conocemos hace muchos años. Quisiera antes que nada felicitarte por estos 40 años, que por eso te conoce mi mamá, porque, mi mamá te seguía todos los días en el radio y pues ahí fue donde ella te admiró y luego ya cuando te conoció, no, pues era la más feliz, ¿no? Y ya se hicieron amigas cuando empezaba Carlos. Cuando empezaba Carlos nos conocimos en Televicentro hace muchos, muchos años y de veras que quise mucho a tu mamá y a tu papá. Y a ustedes por añadidura, evidentemente. Igualmente. Que son talentosos, son muy talentosos ustedes, Óscar. Gracias, Miguel, Janet, muchas gracias. Hablando de talento, ¿qué vas a hacer el próximo sábado? Pues mira, el próximo sábado vamos a presentar un espectáculo de imitadores que se llama Leyendas Musicales. Porque vamos a recrear esa época de los ochentas, hacemos un tributo a Mala Noche, ¿no? Donde tenemos una imitadora de Verónica Castro y recreamos el programa con, obviamente, aparece Luis Miguel, Juan Gabriel, Shakira, pero en esa época, cuando tenían esa edad, ¿no? De los 88, 89, más o menos, que era cuando estaba de moda. Y bueno, pues ponemos comerciales de esa época. Cantan en vivo estos imitadores, no hacen playback, sino se caracterizan y aparte cantan en vivo. Entonces, te la vas a pasar muy bien, es parodia, es muy divertido, vas a recordar las canciones de los ochentas y de este programa que era muy divertido con la Vero, ¿no? La verdad, la persona que imita es un chico que se llama Ángel, que aparte es drag queen. Y bueno, ya están de moda ahora los drags. Entonces, es una Vero Castro tipo drag queen, para que lo vean. Enorme, o sea, aquí está enorme la Vero Castro. Al revés de nuestra chaparrita. Sí, lo hace muy bien, es muy divertido, de verdad, la van a pasar muy bien. Y aparte de eso, bueno, con las invitaciones de Juan Gabriel, Alberto Vázquez también sale, Yuri, Shakira, como te comentaba. Entonces se pone muy, muy bueno el evento. Y es en un lugar que se llama El Cuarto Piso, que está en Arboledas. Para toda la gente que ve en satélite, seguramente lo ubica en la Calzada de los Jinetes, muy cerca, que le llaman Los Bebederos. Estamos ahí, está muy cómodo.
Es un lugar, aparte de ser muy cómodo, muy céntrico, se escucha muy bien, es un centro de espectáculos muy bien diseñado para que estés cómodo y para que escuches perfectamente bien el sonido. Ya ves que a veces de repente hay lugares donde se escucha pero fuerte, pero mal, ¿no? O sea, que ya no puedes ni hablar. Este lugar se escucha muy bien. Y aparte es muy adecuado, tiene estacionamiento, entonces este sábado no se la pueden perder, está buenísimo, que vayan, que la pasen bien, es un espectáculo familiar, la van a pasar muy bien. Oye, Oscar, ¿de dónde sacaste tanto talento? Porque mira, yo me he encontrado por ahí muchos imitadores, muchísimos. Algunos dices, bárbaro, qué calidad vocal, pero además de detenerse a estar checando detalles de la personalidad de esos artistas, hay algunos imitadores que son de plano muy chafas. Yo sé que tú haces espectáculos de calidad. ¿Cómo le hiciste para descubrir a todo este talento? ¿De dónde salen? Y cuéntanos. Gracias, cómo Janet. Los reúnes para este espectáculo Leyendas Musicales. Pues mira, es un trabajo de largo plazo formándolos. O sea, como sabes, tenemos nuestras academias de formación artística, que son Expresión. Okay. Empezamos hace 22 años, ya somos una escuela muy reconocida y con mucha experiencia. Y entonces los chicos que ya están graduados, una vez que se graduaron, los empezamos a identificar las habilidades. Tenemos actores también. De hecho, nada más para de los chicos que vamos formando, ¿ves la serie del Rey de Vicente Fernández, la de Jaime, ¿sí?, Camil? Donde, ¿sí? Bueno, el chico que sale antes de Jaime Camil, que también es protagonista, en la, ¿sí?, etapa más joven, pues ese es formado en nuestra escuela. Este, wow. Sebastián Romero. Y bueno, ya de ahí, y bueno, y tengo alumnos que se han hecho ya pues apariciones compartiendo créditos con nada más con Dani DeVito, ¿no? Un chico que, aparte de eso, es un chico que viene de Teletón, que lamentablemente no puede caminar, pero así con todo esto. Y estos chicos de este show, pues también son formados con nosotros. Entonces, una vez que salen, dijimos, este es bueno para imitar, este es para cantar, para actuar, para bailar, ¿no? Para hacer stand-up. Y estos chicos son muy buenos para imitar, todos los fuimos desarrollando junto, obviamente, con mi hermano Carlos y el profesor Alfonso Piedrabuena, que es un excelente director escénico. Muy bueno. Pues los vamos formando y les vamos desarrollando. Aparte, también para, ya sabes, para imitar tienes que parecer un poco, ¿no? Ya después te caracterizo, pero vamos viendo que den el perfil, que se parezcan y todo eso. Entonces, es desde ahí lo sacamos. Son, así que, hechos en casa. Y pues obviamente formados desde hace, estoy hablando, 5, inclusive hasta 10 años estando con nosotros, van formando, van haciendo opiniones hasta que hayan un proyecto profesional como este de Leyendas. Oye, es genial, porque el chiste es no es solamente, ok, ven, como hay muchas escuelas patito de actuación, tú las conoces. Y entonces sí, llegan, sí, le sacan la lana, ok, y después a ver qué pasa contigo. Nosotros ya te dimos lo que teníamos que darte. Sí, y aquí hay seguimiento y hasta poderles montar este espectáculo de donde saldrán seguramente muchas buenas oportunidades para ellos. Correcto, sí, de aquí ellos... Mira, yo hablando de estas escuelas, hay muchas escuelas que no los dejan ni hacer casting cuando están, ¿no? Cuando están, pues si eso quieren, o sea, para eso se metieron a estudiar para poder conseguir un trabajo de artista, ¿no? Nosotros los apoyamos desde el principio y entonces, bueno, pues lo que hacemos es representarlos, pero también dejarlos que vuelen, o sea, si, como este chico Sebastián Romero, qué bueno que está en Netflix y de ahí le han salido un montón de cosas. Te digo, este chico, Juan Pablo, el que digo que está con Dani, que hizo una aparición con Dani DeVito, ya fue contratado por Disney Plus para una serie que se llama Los Girasoles. Y es el protagónico. 21 capítulos sale. ¡Ay! Oye, qué satisfacción para ustedes. Sí, porque, Oscar, mucha. De eso se trata. Una buena escuela presume a sus exalumnos y los propios exalumnos también presumen a su escuela. Su alma mater siempre es... Gracias. Sí. Wow. Yo sí quiero decir, Oscar, que los admiro mucho, porque además ustedes son muy luchones, son empresarios exitosos. Gracias. Lo merecen, porque... Igualmente, te admiramos mucho también, ¿eh? No son fácil, 40 años no son fácil, Janet. Yo creo que eres de las pocas en el radio que tiene tantos años ya con un programa. Ininterrumpidos. 40 años con este programa, pero sabes, yo empecé, pues ustedes saben de lo que es empezar de niños. Tu hermano empezó chiquito, nuestro Cantinflitas. Bueno, yo les digo algo, tenemos tanto que platicar cuando nos encontramos Carlos y yo, porque no son infancias iguales a todas, porque teníamos la obligación de ir a la escuela, de sacar buenas calificaciones, pero aparte de prepararte para estar después en el programa con las exigencias que hay para estar en la televisión.
No sé si ahora, fíjate, porque veo a tanto improvisado, perdón que lo diga, pero calidad, hacíamos mucha calidad, se ensayaban los programas, se preparaban mucho. Ahora veo muchos que son así, ay, ahí van, y te los, si quieres, ¿no? Te los ves y luego dices, híjole, me quedaron a deber, ¿no? ¿A poco no, Oscar? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Es el síndrome de la inmediatez, ¿no? Todo inmediato ahora se quiere, todo rápido. Un éxito de una canción dura una semana, antes un hit duraba semanas o meses, ¿no? Y vendían montones de discos. Dime, por favor, ¿cómo le hago para reservar? Porque no me quiero perder el espectáculo del sábado. Para reservar puede ser al teléfono 55-56-56-43 o pueden también conectarse a nuestras redes sociales, que es Expresión Centro de Capacitación Artística, comenzando con X. Nos mandan un inbox por ahí, también pueden reservarlo, o directamente en el lugar que se llama El Cuarto Piso, que está en Arboledas, en Avenida de los Jinetes, al lado de los bebederos. Está ahí, es un edificio, de hecho está arriba de un restaurante que se llama La Casa de Polo. Ahí también pueden directamente. Pueden hacerlo a través de un teléfono 55-55-56-56-43 y o en nuestro Facebook, Expresión Artística, Centro de Capacitación Artística, o ponen la Escuela de Carlos Pejel y les aparece toda la información para que ustedes no reserven. Oscar, querido, mucho éxito en este espectáculo y siempre. Gracias por tu compromiso y que viva la actuación, los buenos artistas mexicanos. Gracias, Janet, te quiero mucho. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye. Voy al corte. Regresamos. Hoy es día de tener medicina. Ya saben con quién, ¿verdad? Hoy es día de Sol y Vida. Ahí vienen ya el doctor José Luis Manrique y David Manrique, como todos los jueves. Quédense aquí en La Mujer Actual. En La Mujer Actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55-51-66-3405 y 800-800-1470. Gracias a Dios bendito, yo fui sanado de todo estrés. Qué alegría recibir a mi amigo el doctor José Luis Manrique, médico cirujano y naturista egresado de la UNAM, que todos los jueves nos hace favor de estar aquí media hora para hablar de la salud, para hablar de la salud integralmente, porque en Sol y Vida, allá en Uruapan 7, Colonia Roma, nos ve primero un profesional de la salud, un médico, porque todo el equipo del doctor José Luis Manrique, como él, primero son médicos, cirujanos, egresados de las mejores universidades, y además son naturistas. Esa es la historia de mi amigo el doctor José Luis Manrique, que me encanta ya verlo aquí en Facebook Live. Si nos siguen aquí verán al doctor estupendamente como siempre. Déjenme preguntarle para que me conteste con esa alegría que le caracteriza. ¿Cómo está, doctor Manrique? Buenos días. Buenos días, Janet. Buenos días a todo el auditorio ahí en Facebook Live. Ahora vamos a hablar de la diverticulosis, una enfermedad frecuente en las gentes mayores. Y ahí se la hallan aquel que cree que nunca le puede dar esto. Pues no sé, las enfermedades llegan en el momento menos esperado. Un día nos acostamos bien, sanitos, normales, y a lo mejor en la mañana o al otro día empezamos a estar enfermos de algo. Esa es la rareza de las enfermedades, Janet. Así es, doctor. Y por eso hay que aprender de gente como usted, que nos habla desde cuáles son los síntomas, cuáles son los focos rojos que me está prendiendo el organismo para que yo los atienda y busque ayuda profesional. Eso de los divertículos, mi querido doctor, ¿qué es? ¿En dónde se forman y por qué? Se forman en el trayecto del intestino grueso. Son unos abolsamientos que se hacen de la pared interna del intestino. El intestino tiene tres capas, una interna, una media y una externa que está en relación con el peritoneo. Pero en la parte interna se debilita y se hacen unos abolsamientos como si fueran unos globitos ahí dentro del intestino, que no deben de estar ahí y que se vuelven muy dolorosos y que impiden que pasen correctamente las heces fecales
porque obstruyen. Y ya cuando pasan, pues dejan un dolor por el roce que también esto produce. Es un dolor importante. Esos son los divertículos, unos abolsamientos, unos globitos dentro del intestino. Intestino grueso. Pero a ver, doctor, ¿y por qué salieron? ¿Qué hice yo mal para que salieran? Uy, se hicieron varias cosas mal. Normalmente desde niños, algunos de los papás sí se preocupan por que hiciste bien del baño y hasta fueron a ver cómo hicieron del baño. No es agradable, pero es necesario. Y muchos ni siquiera preguntan y saben. Entonces, si los niños no desalojan bien su intestino, no van educando su intestino, porque parece mentira, pero esto es como todo en la vida, cuestión de educación. Si no van educando a su intestino a ir bien al baño a un horario, generalmente ya cada quien escoge el horario en que puede ir al baño, y desalojar bien ese intestino, pues van quedando residuos, y esos residuos a la larga van a dar problema. Otros serían las infecciones intestinales. Hay gentes que tienen infecciones repetitivas en el intestino grueso y que se han comprobado mediante los estudios. Entonces, cuando ha pasado esto, también se debilita la pared. La otra sería precisamente la formación excesiva de gases y de irritantes. Los irritantes ya sabemos son el chile, las grasas, café, los azúcares, chocolate. Todos esos irritantes que uno cree que no pasa a mayores, en mucha gente sí le causa este daño. Y la formación de gases hace una presión intrínseca dentro de los intestinos que no es conveniente tenerla, porque claro, esto no sucede luego, pero al paso de los años sí sucede. Y es una enfermedad que generalmente se ve en las gentes a partir de los 40 años. Ah. Ahora por la comida tan plástica, la comida tan chatarra que... Artificial. Actualmente, las carreras para comer. Porque sí. Tú no me dejarás mentir, Janet. Pero por lo menos en mis épocas, mis padres siempre pregonaron que había una hora para desayunar, una hora para comer y una hora para cenar. Casi siempre se acostumbraba que fuera la misma hora. Sí. Los que no estaban a la hora ya no comían. Dicen, no llegaste, ya aquí ya se comió, ya. No es restaurante. Sí, así dicen, aquí no es restaurante para que vengas a la hora. Sí, quieras, respetar. ¿No? Es que al respetar eso, doctor, digo, suena como muy cuadrado, pero es que al respetar eso estoy respetando a mi organismo. Estoy diciéndole a mi organismo, es hora de tomar alimento, de romper el ayuno en la mañana, es hora de comer y es hora de merendar, decían mis papás, es hora de merendar. Y claro, eso nos daba, por supuesto, buenos hábitos. Primero alimenticios y luego buenos hábitos en el aparato, ¿cómo se dice? En digestivo. El estomacal, en el aparato digestivo. Sí. Claro, porque lo tienes ya muy bien programado. Yo no sé tú, David, pero bienvenido David Manrique, nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana, jefe del Departamento de Nutrición del Grupo Sol y Vida. Cuando te dicen, ándale, tienes 10 minutos para comer, córrele, yo digo siempre, espérame, prefiero llevarme a la boca tres nuecesitas, algo que pueda yo comerme así despacito y después como bien, que esos 10 minutitos y atragantarte todo. David Manrique, adelante, por favor, hablando de divertículos. Janet, buenos días a todo el auditorio. No podría estar más de acuerdo con el doctor Manrique contigo de que lo ideal es que respetáramos los horarios de comida, pero hoy en día que llevamos una vida tan ajetreada, ¿cuántos millennials que te están escuchando, tus fieles seguidoras de la mujer actual, no tienen a veces ese ya espacio en su rutina al día en el que voy a desayunar a las 7 de la mañana o a las 8 y luego mi colación por ahí de las 11 y luego mi comida a las 2? O sea, todo se va alterando.
¿qué sucede con los pacientes o con las personas que son intolerantes o alérgicas a los alimentos? Hoy es lo que más se ve. Intolerantes a la lactosa. Sí. Alérgicos al gluten. Sí. Alérgicos a la fenilalanina, los fenilcetonúricos. El tema de que también desarrollan intolerancias a ciertas fibras. Hay pacientes, sí, que me dicen, es que a mí la lechuga me inflama, me empieza a dar dolor de cabeza con el chocolate. Y todos estos procesos inflamatorios o de reacciones a nivel del organismo es lo que pueden generar que si ya genéticamente tenemos predisposición para que nos aparezcan estas bolsitas, estas inflamaciones de los divertículos a nivel del intestino, se aceleren. Y entonces, ¿sabes el miedo que le da al paciente que le digan, a usted tenemos que hacerle una colonoscopia? Y para la colonoscopia se necesita anestesia total. Híjole. Y si son alguien que padecen de la presión arterial, imaginemos una persona de 45 kilos, son de presión baja, y dicen, ya con los nervios, por ahí de repente hacen ayunos prolongados, andan con toda la tensión, la ansiedad de que les van a hacer el estudio, no les pueden hacer la colonoscopia. Y entonces siguen con sus diarreas, por ahí hay sangrados a nivel intestinal, y andan brincando de un gastroenterólogo en otro gastroenterólogo, que se acerquen al naturismo, a la herbolaria, a la nutrición, y que busquen una segunda opción de lo que han venido haciendo a lo largo de este tiempo para buscar un apoyo para sus problemas de salud digestiva. Exacto. Uruapan 7, Colonia Roma, ahí está desde hace 40 años el doctor José Luis Manrique, todo el equipo de Sol y Vida. A mí me motiva mucho invitar al público porque hemos visto resultados. Por eso la gente quiere tanto al doctor José Luis Manrique y a todo su equipo, porque son muy buenos especialistas, muy buenos, muy acertados en diagnósticos y en tratamiento. ¿Cómo salimos de Uruapan 7, doctor? Díganos, como usted siempre menciona, que salimos con el remedio y el trapito. Exactamente. Uruapan 7, Colonia Roma. Recuerden los teléfonos 5555251895. 5555251895. Y también tienen un WhatsApp. Siempre están buscando en el grupo Sol y Vida cómo poder acercarse para dar a ustedes una atención personal. Entonces pueden usar el 2217-130302. 2217-130302, Uruapan 7, Colonia Roma. ¿Cómo va el curso, David, el curso de naturismo? Pues ya este fin de semana va a ser la clausura. Recuerden que el doctor Manrique va a estar el sábado de 3 de la tarde a 5 y un servidor el domingo de 10 de la mañana a 12 del día. Si ustedes no tuvieron oportunidad de empezar el curso desde el principio, pueden acudir a estas últimas clases. El domingo vamos a tener nuestro taller de comida vegana con la chef Cristal Manrique. ¡Bravo, y, Cristal! Pues bueno, les vamos a dar degustación y que aprendan a cocinarse en casa. Y no saben, Cristal es magnífica. Le mando besos y abrazos a Cristal. Puro talento, la familia Manrique. Regresamos con ellos después de una pausa. Por favor, no se vayan. Este próximo domingo en La Mujer Actual, Gaby Pérez Islas nos habla de la vida y la muerte. En Naturismo y Nutrición, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. La presencia de la primera bailarina, Elisa Carrillo, y el doctor Gerardo Castorena con el tema cáncer de mama. Los esperamos a las 10 de la mañana por 103.3 FM, 970 y 1470 AM, por el canal 112 en The Roku Channel y por Telefórmula. Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual, porque tenemos tanto de qué platicar con David Manrique, con el doctor José Luis Manrique. Hiciste combo para ayudarnos en estos problemas digestivos hoy que están ustedes hablando de divertículos, David. Así es, Janet. Yo creo que lo más importante es la prevención, como les mencionaba. Sí. Si alguien ya tiene alguna intolerancia o alergia alimentaria, les puede ayudar mucho este combo. Y si ustedes son alguien que por razones personales también tiene ya estreñimiento,
tienen mucho dolor o distensión abdominal, si por ahí les cuesta trabajo aceptar ciertos alimentos o constantemente se está tomando sus pastillitas para mejorar su digestión, los probióticos creo que pueden ser su mejor aliado. Así como lo ha mencionado el doctor Manrique, nosotros a nivel del estómago y del intestino tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias malas, también nosotros desde que nacemos, durante la etapa del parto, ya nosotros vamos a tener estas bacterias que se van a mantener en cantidades muy pequeñitas, pero que nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico empiece a desarrollar precisamente esas proteínas, esas enzimas que van a evitar que esas bacterias malas generen más afección o inflamación en nuestro estómago y en nuestro intestino. Y las bacterias buenas o probióticas son las que van a mantener a raya a las bacterias malas. Nosotros tenemos una presentación de lactobacilos o de probióticos en polvo que se pueden diluir muy fácilmente con el agua, se pueden espolvorear en la fruta, se pueden tomar directamente. Nos ayudan a estar generando ese equilibrio entre que haya más bacterias buenas y menos bacterias malas, el sistema inmunológico se esté desarrollando, produciendo de manera adecuada los anticuerpos. También incluye el aceite de albahaca. El aceite de albahaca creo que es el ideal para estómago e intestino por el exceso de acidez o de jugos gástricos. Por ahí también tengo muchos pacientes que ya tienen problema con el alcohol. Y el alcohol es uno de los mayores enemigos a nivel del intestino. Si ustedes tienen algún problema de alcoholismo o si tienen algún familiar que ya tiene un problema de alcoholismo, den ese aceite de albahaca porque le ayuda mucho al hígado. Y es el primero que se daña, se va intoxicando e inflamando cuando ya nos excedemos del alcohol que puede metabolizar nuestro organismo. Entonces, pidan el combo para el intestino y la digestión, que incluye los probióticos, un frasco de probióticos, puede ser grande o chico, dos frascos del aceite de albahaca y las vitaminas del carbón vegetal. El carbón vegetal, así como su nombre lo dice, es un carbón en polvo que viene de la cáscara del coco. Y este ayuda a que podamos digerir mejor los alimentos, porque tiene una buena función enzimática, si por ahí estamos acumulando muchos gases, si andamos repitiendo lo que comemos, si por ahí tomamos algún medicamento que nos hace también estar repitiendo constantemente, nos puede beneficiar. Pidan el combo al 55 55 25 18 95. Repito, 55 25 18 95. Si tienen más dudas o preguntas, tenemos una línea de WhatsApp al 22 17 13 03 02. Repito, 22 17 13 03 02, y lo voy a poner en las redes sociales también ese combo. Muy bien. Y la información del curso que inicia ahora en la ciudad de Puebla. ¡Eso! La ciudad de Puebla va a estar dando el curso de naturismo, herbolaria y nutrición para todos nuestros amigos que están en la ciudad de Puebla, para los amigos que están en Veracruz y en las ciudades aledañas al estado de Puebla. Pidan informes al WhatsApp al 22 17 13 03 02, y ya pusimos también de descuento las inscripciones para todos quienes quieran tomar el curso de manera completa. Y si quieren tomarlo nada más clase por clase, también tenemos esa opción. Solo tienen que escribirnos al 22 17 13 03 02. Doctor Manrique. Sí. Y no solo esos lugares, pues ahora, como le decía a Janet, yo como ya soy de la vieja guardia, pues me rebasa la tecnología, pero creo yo, sin temor a equivocarme, que hasta donde llega el programa de la mujer actual, que llega hasta Estados Unidos, llega, sí, a muchas partes. Entonces, vaya, Egipto. En, sí, línea. Pues es que por internet. Qué en línea, pues si tomen el curso en línea. Es el mismo curso que dimos en México. Sí. Ahora le toca a Puebla, seguramente después vamos a ir a otra parte, ya estamos en la jornada de salud, pero para la gente que está muy alejada, inclusive más allá de la frontera de México, lo pueden tomar en línea. Si están escuchando este programa que les aporta tanto, pues inscríbanse al 22 17 13 03 02.
Y ahí les dan todos los pormenores de cómo tomar el curso en línea, Janet. Es un curso de verdaderamente interesante. Las personas que se inscribieron al de aquí, que se dio en la Ciudad de México, me han reportado que lo han disfrutado. Sale uno con tanta información, porque tenemos que entender cómo es nuestro cuerpo, cómo funciona, para poder darle lo que le hace falta. Eso ya es preventivo. Después, cuando aparece algún problema, entender qué está pasando y poderle dar lo necesario de manera natural para que al ayudar al propio cuerpo, el cuerpo es el que se va reestructurando, ¿verdad, David? Esto es algo maravilloso. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque de tiempo atrás nos han enseñado que una pastillita te quita las molestias, pero eso no es ir al fondo del problema, David. Te faltó decir que si van al curso van a salir con el trapito y el remedio. Exacto, el remedio y el trapito. Ahí es exactamente es que donde este está curso, la diferencia. Este curso, Janet, consta de 10 módulos en los cuales vamos a estar hablando de diferentes temas de salud que son de su interés. Sí. Me dio mucho gusto en la clase pasada, en la cual hablamos del sistema osteomuscular, no solo tratar de aclararle a la gente cómo entiendan los resultados de su densitometría ósea, si se hacen una radiografía, ¿qué es lo que realmente ven los doctores cuando hay una lesión, cuando hay más desgaste del cartílago? Sino que también les enseñamos ejercicios de fisioterapia y rehabilitación, que había gente con bastones, que van al curso con su bastón, que nos estaban viendo a través del Zoom, y que dijeron, es que a mí nunca me han enseñado estos ejercicios. Y después de los ejercicios que usted me enseñó, descansé ya de mi espalda, del cuello, de los chasquidos que siento en mi rodilla, en mis manos. Pues de eso se trata. Esa es como mi aportación a la sociedad y a la gente que toma el curso, pero no olviden inscribirse al 2217-130302, porque ya inicia este primero de noviembre. Primero de noviembre damos inicio a las... van a ser 4 de la tarde, 4 a 6 de la tarde, ya sea presencial o por Zoom, pero les damos todos los detalles al 2217-130302. Perfecto. Ya saben ustedes cómo llegar, por cierto, ahora que vayan a su consulta, que espero sean muchas personas, que no se queden con los problemas o esperando que la solución de todo esté en la farmacia. Algunas veces sí, doctor, algunas veces, y usted que es médico lo sabe, al ver al paciente de manera integral, a veces hace falta algún medicamento, pero la mayor parte de las veces hace falta nada más que el organismo reciba lo que necesita de algo natural para empezar a dar resultados saludables. Doctor Manrique. ¿Cuánta razón tienes, Janet? Sí, algunas veces hacen falta los medicamentos. Ahora que estamos hablando de divertículos, otra cosa que puede ser una predisposición es el uso y abuso de los antibióticos, porque así como el antibiótico mata las bacterias malas, también mata las buenas. Y si no reponemos las buenas, pues nos quedamos ahí desamparados. Por eso tienen que volver a poblar de bacterias buenas el intestino. Y sobre todo, como dijo Janet, no crean que nada más la pastillita. Siempre pregúntenle a su médico tratante, ¿cuánto tiempo tomo el antibiótico? Y no se autorreceten ni anden comprando nada más la medicina para tomar sin que sea prescrita el tiempo exacto por un facultativo, porque van a tener otro problema como son los divertículos. Exactamente, y qué bueno que hablaron de este tema. Recuerden el combo, está buenísimo. A ver si apunté bien, mi querido David. Un frasco de probióticos, que ese no puede faltar en casa. Mira, cuando nos falta así poquito, ya hay que pedir el siguiente frasco. Ese no puede faltar en casa porque lo tomamos desde los pequeños hasta el adulto mayor de casa. Dos frascos goteros con albahaca y los dos frascos de carbón activado. ¿Sí? ¿Lo apunté bien, David? Es correcto. Recuerden que lo podemos enviar a domicilio en la Ciudad de México, área metropolitana e interior de la República. Solo tienen que llamar al 2217-130302. Ese nos pueden llamar o mandar WhatsApp. Y si quieren aquí en la Ciudad de México acudir directamente a Uruapan 7, en la colonia Roma, estamos a una cuadra del Metrobús Durango. Inclusive pueden ponerle ahí en el mapita cómo llegar a Uruapan 7, esquina Insurgente Sur. Y ahí compren su combo para el intestino
Y si no, pídanlo a domicilio también al 5525-1895. Eso, está muy bien. Ahí está la información completa. Recuerden, los esperan en Sol y Vida. Este equipazo muy bien armado desde hace 40 años y que ha dado tanto resultado hablando de salud. El doctor José Luis Manrique, ahora David Manrique. ¿Y quiénes están? El doctor Soriano. Doctor León Soriano y la doctora Adriana Yescas. Exacto. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional. Oye, y me están preguntando, David, si siguen teniendo este apoyo para los laboratorios. Ahorita me está preguntando el señor Romano. Todavía que estamos en el mes de la mujer, aprovechen los descuentos que tenemos con los laboratorios del Chopo. Uh-huh. Si ustedes acuden a consulta, son acreedores a un descuento especial para el estudio que se hagan, dependiendo si es de aparatología, si son químicas sanguíneas, si son colposcopía, en fin, todo esto. Llámenos al 5555-251895 para Gracias. Que aprovechen y se hagan el estudio lo más cercano a casa. Exactamente, y a muy bajo costo, con mucha seguridad, porque son laboratorios muy serios desde hace muchos años, muy reconocidos. Doctor José Luis Manrique, besos, cariños a toda la familia. Gracias, David, te quiero, hasta la próxima. Todo el equipo, Ivette, Alejandro, Mike, todos les agradecemos su sintonía. Hasta mañana. Adiós, Alfredo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.